we certainly made good time on the pennsylvania turnpike you're getting in a hurry now that your trip's almost over oh no i mean i mean i'm really enjoying seeing the country well uh, remember one thing in this country a woman has a right to change her mind El pasado 25 de diciembre necesitaba comprar algunas cosas de emergencia, por lo que me dispongo a ir a un centro comercial que usualmente abre a las 10 de la mañana. Bueno, me acerco a la puerta, veo a la gente de seguridad y le digo que si sí puedo entrar y me dice que ese día, por ser 25 justamente, van a abrir hasta las 11 de la mañana. Motivo por el cual me dispongo a esperar en la sombra de un árbol, hacía bastante sol. Y a los varios minutos de estar sentado en la sombra de ese árbol, como a dos metros de mí, hacia mis espaldas, se acerca otro sujeto y saca un celular y se pone como a mandar y recibir mensajes y ver para todo lado. Yo desconfiando de que sea por un asunto de seguridad del sujeto, me dispongo a moverme hacia otro árbol que estaba cercano. Y me paro ahí en la sombra del árbol y tengo como de reojo al sujeto por un asunto de seguridad para mantenerlo en la vista porque no sabía si él era una campana y estaba llamando a algún compinche para que me asaltaran o me hicieran algo porque había poca gente en el lugar, obviamente. A los minutos de estar ahí y estar poniendo de reojo atención a este sujeto, veo que aparece una muchacha con una niña. Y la niña llega corriendo y pega un brinco y lo, y lo abraza y le dice papi. Y el muchacho saluda como de lejitos a la, a la muchacha que lo traía, que traía la niña. Y el tipo se acerca, se agacha y ya me doy cuenta yo de que él era el papá, pero que no vivía con, con su hija. El tipo sigue parado ahí y la muchacha sigue parada también y empiezan los dos a ver en ambas direcciones. El muchacho ya un poco más entretenido con la niña, prestándole atención a su hija cuando a los cinco o seis minutos aparece otra muchacha con otra niña. Y la chiquita sale corriendo, brinca y le dice, hola papá. Era la otra hija de este sujeto con la otra mujer que había tenido un hijo. O sea, ahí estaban las dos ex, cada una con un hijo de este sujeto. Ahora, yo me quedo pensando porque la segunda que llegó, la niña, Tenía totalmente la genética de la madre, pero no tenía en lo absoluto la genética del padre. El padre era un hombre mo moreno, de pelo crespo, eh, estaba bastante eh, corpulento, tenía los ojos negros, y la muchacha era blanca, rubia y de ojos azules. Y la niña era blanca, rubia y de ojos azules, cuando genéticamente, pues la, lo, lo que más tendría esa niña que haber heredado es la genética del padre, es lo que por lo general pasa, o no hubiera tan salido tan, tan pura a, a la madre. Bueno, eso es, un, eso es un asunto, comentario, fue algo que yo noté de golpe. La otra niña sí se parecía muchísimo más a él, eso me llamó mucho la atención, pero yo me quedé pensando, joder, este tipo tiene dos hijas con diferente mujer, o sea, tiene dos ex y cada una le tiene una hija a él. Las tipas ni se volvían a ver prácticamente, como que se tenían este cierto recelo. Me quedo yo ahí esperando que pasen los minutos y este sujeto lo que hacía, la interacción que él tuvo con sus hijas era tratando de como de, de tomarle fotos y que las dos niñas se abrazaran y él le decía, mira, tú tienes que querer a tu hermanita, ella es muy buena contigo, ella te quiere mucho, tienes que amarla. Y después se las llevaba a ellas de la mano, pero no a una de cada lado, sino que obligaba a la que era un poquito mayor a darle la mano a la menor y ellos caminaban juntos. Él estaba haciendo como un tipo de esfuerzo de que estas dos medias hermanas, pequeñas, tal vez siete y cuatro o cinco años, fueran como lo más amistadas posibles, como que tuvieran la mayor amistad posible. No de separarlas por un asunto de, de que vienen de diferente madre pero comparten un mismo padre, sino como de amistarlas. En el momento de que él se las llevó un poco de ahí y la hermana mayor le tomó a la mano a la menor, las dos tipas que se quedaron solas, cada una prácticamente se dio la espalda y no se querían ni ver. Usted sentía casi donde sacaban las uñas verdad y el tipo se las llevaba y las abrazaba a las dos y se veía un padre bastante amoroso pero me quedé yo pensando en qué mundo cabe que un sujeto tenga dos hijas con diferente ex y que encima de todo se vean al mismo tiempo yo me quedé este tipo está bien pero bien mal por no decir jodido <coughs> no. este tipo está bien pero bien mal bueno, me quedo yo un poco más que curioseando para ser, para ser honesto porque la situación me pareció como un tipo de película Red Pill de la vida real. Cuando en eso llegan las 11 de la mañana y nos llama el guarda, a todos los que estábamos afuera y nos dicen que ya podemos entrar, entro yo, me pongo a hacer eh, mis diligencias y cuando he terminado, que me tomó un poco más tarde, decido ir a comer al área de comidas de este centro comercial y me pongo a comer. Cuando a lo no mucho de estar sentado, aparece el sujeto en el mismo restaurante que yo estaba comiendo y fue y le compró a las dos ex el almuerzo. El almuerzo para él y el almuerzo para las dos niñas. Yo no me quiero imaginar en cuánto le tiene que haber salido ese, ese combo a ese sujeto. Le tiene que haber salido como en 50 dólares, calculo yo. Y las tipas no crean que, que, como que hicieron, ay, pobrecito, vamos a pedir poquito para que no tenga que gastar mucho. Y el tipo le dieron la factura, pasó la tarjeta y ya no era el hombre amoroso que estaba afuera con las hijas. Se veía literalmente destruido, eh, frustrado. Se le veía en el rostro la tristeza, como que estaba acabado totalmente. Y ese tipo vio esa factura con una tristeza, una pena, y me quedo yo pensando entonces. Si cada salida de este tipo es así, más lo que quién sabe qué les va a comprar después, yo no me imagino cuántas horas se tiene que matar al día trabajando. Y milagro que tiene un día libre, milagro que tomó el 25, porque un hombre en esta situ situación no tiene días libres, no tiene horas libres. Ese, ese sujeto sale el sol, tiene que estar trabajando, se acuesta, se acuesta el sol y, y sigue trabajando, porque un, un estilo de vida de esos es muy difícil de sostener. Y yo me quedé pensando, oh, por Dios, el único caso más o menos similar que yo había visto era el de un periodista de mi país que tenía ocho hijos, creo que todos con diferente mujer. Era el caso más extremo que había visto, pero nunca en mi vida había visto un caso en persona así como el de este sujeto. Y yo me quedé pensando, por nada del mundo quiero estar en los zapatos de este tipo. Vean, vamos a hacer un recuento. Cuando ellas vayan a la escuela, son dos compras de útiles. Los útiles son bastante caros. Cuando estas niñas este, tengan una graduación, es regalo para los dos. Cuando cumplen años, regalo para las dos niñas. Cuando llega el fin de año, como la época en la que estoy grabando esto y en la que vi ese episodio, tienen que darle, lo, los hombres que pagan pensión alimenticia tienen que darle un tipo de aguinaldo a la ex y tienen que darle aguinaldo a los hijos. Dos pensiones alimenticias. Y si una, por ejemplo, recibe el dinero antes que la otra, ahí viene la pelea, ahí tienen que agarrar el celular y ponerse a decir, ya me di cuenta que le pagaste la pensión alimenticia a fulano y conmigo te está retrasando, ¿qué crees? Que vaya a los tribunales a acusarte. No, no, tranquila, ya te lo voy a ir a pagar. Ahí tiene que estar el tipo en esa situación, que si le paga a una, tiene que inmediatamente pagarle a la otra porque la otra está pendiente de si ya le depositó el dinero a la otra tipa. Que si las dos tipas se pelean, ya no pueden verse juntos y tiene que sacar tiempo por aparte, tiempo del que no tiene seguramente, por aparte, para estar viendo a sus hijas. Y para que sus hijas estén juntas y tengan la amistad que él, que él está llorando, necesita quedar bien con ellas dos para que se puedan seguir viendo juntos. Me explico. El tipo tiene que estar al pendiente ya de dos pensiones alimenticias y tiene que estar al pendiente de dos pensiones para las ex. Y si la otra ex se hace de, de una pareja o las dos tienen una pareja diferente, ya el tipo tiene que empezar a luchar con el nuevo novio de las madres de, de, de sus hijas para que no empiecen a ver como papá a la nueva pareja de, de las señoras o de las muchachas, porque estaban jóvenes todos. Entonces me quedé yo pensando, ¿qué lucha? Dos suegras, dos suegros, dos familias posiblemente en contra, dos relaciones fallidas. Una lucha constante por económicamente rendirle a las dos su so pena de terminar en, en un juzgado o en una cárcel, porque eso pasa mucho en mi país. Tratar de estar equilibrando mentalmente la, la, la relación en, entre las dos hijas y las dos ex. Qué difícil, qué difícil, porque alguien se mete ahí, me quedé yo pensando. Esta es la peor Navidad que alguien puede tener. Al tipo se le veía en la cara, no cuando llegaron las hijas. Ahí él, él mostró alegría honesta. Pero cuando ya el tipo tuvo que pagar lo de comer, yo dije: Este tipo no solamente el aguinaldo, no solamente la pensión, es que encima cuando salen les toca que verlas a todas. Oh, por Dios, qué situación en la que se metió este sujeto. Y luego dicen que esta filosofía no, salga, no salva vidas. Posiblemente, si este caballero hubiera conocido de la filosofía mixta y este tipo de cosas, no se hubiera metido en el lugar en el que está ahora. Y no estaría en una situación tan penosa porque al final del día lo que yo vi mientras yo comía y mientras de reojo los observaba era un sujeto anímicamente destruido, un tipo con la vida totalmente comprometida. No se metan donde no deben, no se compliquen la vida de la nada y piensen mayoritariamente en el, bene en el beneficio propio

If the people who inherited this country are worth the sacrifice, well, I've seen both now. I've seen the country and the people. They're worthy of each other. You've made me understand, too. You have made me proud. Proud and humble. I'm glad. Look after Jimmy, will you? I'll see you in Washington.